Buenas noches a todos, bienvenidos a nuestro viernes de Carril de los Petentes aquí en la Taberna de Rol. Ahora, por supuesto, todos de forma presencial. Estamos aquí con los jugadores, el DM, con León ahí produciendo detrás de cámaras en la sala de control de los estudios de la Taberna de Rol. La verdad que cada vez se van amoldando mejor a nuestro proyecto. Pero bueno, yo creo que iremos mejorando cada vez más para darles experiencia más. Agradecerles a todos los que pasaron ayer por nuestro stream de Nuren. Fue un capitulazo, nos divertimos muchísimo. Mucha participación, la verdad que excelente. Van a tener disponible el capítulo a partir del lunes que viene en YouTube para que se puedan poner al día y pues, puedan seguir las aventuras de Nieblas de Nuren. La semana que viene ya arranca el mes nuevo y con esto vuelve Noticias y Dragones. Vamos a estar charlando el próximo miércoles con Paul y Pérez sobre las últimas novedades de Mucho Tanto. También estamos preparando un stream para armar en vivo con cosas lindas e interesantes que nos mandó Diego de Glaser, nuestro sponsor. Y por si no sabían de quién hablamos, es quien hace todas estas cosas increíbles con maderas, minis de 2D, escenografía, ordenador. La verdad que es excelente. Todas cosas relacionadas a rol, muy, muy lindas. Y por último, somos embajadores de D&D de Latinoamérica. Los invitamos a votar, por supuesto, por el grupo de Facebook. Como siempre les recordamos, donde se pueden encontrar mesas para jugar, gente para compartir memes, enterarse de novedades, etc. Dudas que tengan sobre mecánicas, está todo ahí, la verdad que está muy, muy, muy activo el grupo de Facebook. Y bueno, también recordarles que vamos a estar del 11 al 14 de agosto en la Crackman Boom, acá en Rosario. Vamos a estar participando por primera vez en este evento internacional de cómics, cosas nerdas. Así que, bueno, por supuesto, acérquense, estamos ahí de la mano de Tío, que nos da una mano enorme para estar ahí presentes en la calle y para conseguir el pase, etc. Así que mandamos un caso Bueno, eso es lo último, de vuelta, darle la bienvenida a todos y vamos a ver. Bienvenidos nuevamente a nuestra sesión de Jardín de los Presentes. En nuestra última aventura, podemos decir, nuestros jugadores de reputaciones tuvieron que enfrentarse a un enemigo muy, muy terrorífico, al que muchos vástagos temen, ese enemigo de la política. En nuestra sesión anterior, nuestra sheriff y su coterie, que están a cargo de ciertas decisiones políticas importante de la ciudad, tengo que determinar, digamos, mediar un conflicto entre dos bandos.
que, según ellos, ambos tenían sus motivos para reclamar cierto territorio. Por supuesto, el sheriff y sus compañeros estuvieron, podemos decir, a la altura de las circunstancias. Y quizá inclinados por la llamada telefónica de cierto personaje importante de la ciudad, terminaron negándole el petitorio a ambos. Ambos quedaron muy conformes, si bien uno lo demostró más que el otro, que la política tiene muchas formas. Y las cosas que se deciden en las mesas chicas suelen hacer olas que pueden incluso ser altas. Y en un edificio se empieza nuestra historia de hoy. Una noche bastante nublada y húmeda de la ciudad que lentamente empieza a dejar la primavera. La inmobiliaria Ordóñez y hermanos está un poco más ajetreada que la última vez que hay varias personas, varias han vuelto de sus respectivas licencias. Quizás sea por ser un día de semana, quizás sea porque hay muchos clientes, o quizás sea porque a los vástagos que habitan, que utilizan este edificio como tapadera, no les rindió que haya tan pocos trabajadores activos. Ordóñez, Juan Bautista, un nombre bastante enérgico, camina, podemos decir, se pasea bastante tranquilo por la oficina. ¿Cómo encuentra Ordóñez al reparador de reputaciones esta noche? Luca ya está ahí. Supongo que está en el rincón que tiene en la inmobiliaria. No está sentado, el maletín en su asiento, el maletín de siempre, en pulcro, no le sale nada del maletín, está todo cerradito. Pero tiene como unas hojas algo desperdigadas por ahí por el escritorio y está como pensativo con una lapicera. ¿Luca es de morder la lapicera? No. Es muy, incluso muy, muy prolijo con sus herramientas. Con todo lo que se ve, sí. Ahí va, muy bien. ¿Por qué se encuentra tan temprano, Luca, en la inmobiliaria? Y hay muchas cosas que hacer. Ahí va. Y si bien los vástagos tienen mucho tiempo, al mismo tiempo no lo tienen. No puede estar mal de acuerdo. Es algo que aprendió a la escuela. ¿Los demás? ¿Ya han llegado? ¿O? Oh. No, con de llegar tarde. No, Henry siempre llega temprano. Y hoy llegó bastante temprano porque está trabajando en su oficina. En, digamos que es un cuadro de relaciones que está ahí en una pared donde están analizando todas las posibles ramificaciones de la decisión que tomó. Anotando las personas que pertenecen a cada clan, cuáles son los territorios, con quién son aliados, con quién son enemigos, y si yo favorezco a este, entonces me estoy haciendo enemiga de este, este y este, y es con, tratando de ver los 14 millones de universos posibles. Cosa de no errarle. Cosa de no errarle. ¿Y por qué? Puede ser caro. Y Pau, desde esta provisión que funciona ahora de que, bueno, no se puede hablar con los mortales, básicamente, no está permitido juntarse con los mortales, se aburre mucho en su casa. Ha tenido que detener un poco la entrada de... Sí. Ya no funciona como el ensayo, digamos. Por ahí cada tanto vienen algunos de sus amigos del rover, pero... Más allá, son todos vástagos, digamos.
En las últimas semanas, Pau Pau ha tenido cada vez más contacto. O sea, sí. Ya sea porque los pushakes se mantienen aliados con la camarilla, han querido cerrar filas, porque hay varios que han desatado. No es algo poco común, porque los pushakes suelen tener una relación inestable con la camarilla. Pero para los que deciden quedarse, es un motivo para empezar. ¿Te aburre bastante entonces? Sí. Y eso lo hace llegar de pronto a trabajar. Sí. Sí, sí, pero paso por el parque y camino a una inmobiliaria y decidió tomar un tentempié. Este tentempié que eligió es una persona que iba de noche en el parque en uno de esos scooters eléctricos y bueno, se quedó con el scooter. Así que va a llegar en eso temprano a la inmobiliaria. No lo va a estacionar ni nada, simplemente va a ir andando y lo va a soltar y que siga. Ah, que siga andando. Que siga andando y él entra en la inmobiliaria. Voy a hacer una. Me parece muy bien. Y bueno, llega, digamos, y se fija dónde está su cotri. Bien. Encontrarías a tu cotri bastante ocupado. Bastante ocupado. O sea, si bien Pau Pau llegó temprano que otras veces, sí, esta vez tus compañeros estaban desde antes. Parecía que han dormido ahí. Luca está en una especie de rincón que tiene como despacho, bastante ordenado, y rebusca cosas en su madre. En Luca no la vemos a mano, pero podemos preguntarle de dónde queda su, dónde la ha preparado su. Ella lo que hizo fue pedirle a Ordóñez que cambien de habitaciones. Así que ahora está al fondo del pasillo, desde la primera puerta que se ve. Ahora tiene un. De cal, sale, ¿no? Como de. Sí, la plaga. No. Digamos que tiene un sticker gigante. Como un rotulado. Claro. Pero de Capitán América, que marca que esa es su oficina. Bien, ¿cómo es el tipo de la silueta? ¿Es un postre de la peli? ¿Cómo? Es el uniforme del soldado de invierno y es de tamaño real. O sea, es una gigantografía. Claro, de... está pegado en la puerta, o sea, había espacio para ponerlo a Chris Evans tamaño real. Bien. Del otro lado de la puerta, obviamente, está. Que fue movilizado de su antigua, ahora ya vamos a decir, de oficina. Bueno. Tomó una especie de escritorio que. Una especie de escritorio que utilizaba en su momento. Una chica llamada Raquel, que sigue con una licencia médica por tiempo determinado. Los análisis le han dado mal, muy anémica. Pero bueno, Ordóñez, si bien no está tan conforme con esta nueva disposición, tampoco le molesta tanto. Es un tipo que se suele adaptar. Y mientras a fin de mes llegue la PAC, es un jugador de equipo. Señor Papau, buenas noches. Se lo ve muy bien, llegó temprano, necesita muy bien este cambio. Sí, qué sé yo, me aburro. Y vengo, no sé, no hay tampoco tantas cosas para hacer. Que... No, bueno, no se preocupe que ya está todo, viste, todo reparado. Mientras manipula. ¿Este o acá afuera? Unas carpetas. Ahora yo trabajo acá. Decidimos, junto con la sheriff, que yo tenga una. Digamos, una postura un poco más. Más afuera, digamos, más en contacto con la gente que trabaja aquí. Porque si no estaba como muy encerrado. Me pareció que fue una muy buena idea.
Papo se va como a correr un poco. Yo me imagino que tipo está en las oficinas y al fondo, según pasillo, donde está la oficina de Henrietta. Y ahora esa gigantografía, y así, ¿qué ridiculez esa? ¿Qué? Queda bien, me parece. O sea, no combina tanto con... Te está dominando en este momento. Si está dominando en este momento, parpadea dos veces. Dominando en este momento. No. ¿No? No sé de qué me habla. Ok. Del decidimos no lo veo, no lo creo tan democrático como lo pintabas igual. Pero estuvimos charlando y... De hecho, varias cosas las sugerí yo. Bueno, a ver. Sí. ¿Y qué hay que hacer? ¿Hay algo para hacer? Sí, tenemos varias cuestiones de las que tenemos que hacernos cargo. Pero bueno, ahora pasa que vamos al salón de conferencias y ahora hago llamar a la gente. Conveniente. Ordóñez suspira y se acerca hasta la puerta con el rotulado y golpea. ¿Quién es? Tenemos reunión, señorita. Dame 5, que esta es una teoría muy importante. Y sigo pegando post-its. Ven los puños de Ordóñez crisparse con un dejo de impotencia. Respira hondo. Y vuelve. ¿Qué? Disculpe, Sheriff, cuanto más o ganemos, más tiempo van a tener antes de que amanezca. Henry guarda, o sea, no guarda nada, deja todo ahí porque está en un patrón de pensamiento importante, así que lo quiere mantener como está. Y abre la puerta del lado de Bucky, está Bucky del lado de adentro. Del lado de adentro. Claro, es obvio, no puede estar uno sentado. Está. Está estamos ya preparados para la reunión, están sus compañeros aquí ya. Ya, pero... ¿Qué onda, para... princesa? ¿Cómo va la comiquería? Okay. ¿Se puso una comiquería? ¿Sí? 2 segundos después de haber hecho ese comentario, Ordóñez cae en lo que dijo. Yo creo que le iría muy bien si lo hiciera, si quisiera, si le pareciera. Vamos para la... Dale. Igual no es mala idea, se lo voy a comentar a Morty. No es mal. Encima podríamos tener una charla con Morty a ver qué opina. Fue idea de Pau Pau. Sí, no que sí. Yo no tuve nada que ver. Se escucha. Gran ideólogo, mejor estratega. Ordóñez lo hace pasar a la sala de conferencias y sobre la mesa deja unas carpetas con folios. Cuando se ubican alrededor de la mesa, el ghoul vuelve a hablar. Estamos en una situación, como saben, un poco delicada respecto a la presencia de, bueno, varios tipos de indeseables que tenemos en la ciudad en este momento. Dentro de estos indeseables podemos dividirnos en 3, 4 grandes grupos. Primero tenemos actividad ilegal en el cementerio, que todavía se sigue dando. El consejo de la primogenitura está esperando resultados sobre eso. Y bueno, deberíamos dárselos. También se han contactado con nosotros agentes de la quinta experiencia y están empezando a trabajar en el jardín japonés. Van a necesitar una asistencia para que lo que van a realizar en los días subsiguientes no tenga, no nos traiga problemas. La tercera facción de indeseables, bueno, ¿cómo es que lo llaman? Cazadores, les dicen, ¿cómo les solemos?
Bueno, sí, tienen distintos. Esta gente que ya nos ha traído varios problemas, bueno, habría que empezar a tratar de empezar a darle solución. Tenemos, tenemos armamento, tenemos, no sé cómo se procede, pero bueno, yo esto, las ideas las dejo a ustedes. Y el cuarto grupo de indeseables, bueno, los sangre débiles, pero bueno, para algunos no lo son tanto. Para mí yo no, o sea, no quiero que no tenga ninguna tela de juicio. Yo realmente, ¿qué les puedo decir yo? Pensé que eran tres grupos, Borgoña. No, bueno, por esto, tres grupos de indeseables que para algunos son cuatro. Yo no, no diría que son indeseables los sangre débiles, pero por otro lado, el príncipe dice que sí son indeseables. Entonces lo que dice el príncipe es lo que yo tengo que, o sea, ¿entiendes, no? Entiendo. Bueno, y después tenemos un grave problema de imagen. Sí. La camarilla está en una posición muy débil respecto a los vástagos de la zona. Tenemos casi un éxodo de miembros que se empiezan a ir hacia las ciudades aledañas o hacia lugares donde vengan los artistas. Por supuesto, esta es una mala idea, porque aquí hay mejor opción que aquí, pero bueno, la realidad es que están yéndose. Y quizá, bueno, si podemos hacer algo al respecto, creo que el príncipe estaría muy, muy complacido. No, más bien. Sí, pero no de la quinta experiencia ni nada de todo eso. Son útiles. Respecto a la quinta experiencia, ¿alguien leyó el diario de hoy? Porque me parece que empezaron ayer. Hay testigos, dicen que hubo explosiones, que hubo cualquier cosa acerca de la quinta. Y toda la gente que se nos acercaron piden que ayudemos a que esto se tape un poco, ¿no? Explosiones cerca del jardín japonés. Cerca. En el. En el. Dentro. No sé qué. ¿Saben qué? ¿Cómo trabaja? Supuestamente de forma discreta. Bueno, está necesitando. Parece que tenemos que ir personalmente. No. Sobre todo para conocerlos mejor, porque están como ahí, no se sabe. No al jardín japonés, pero no. Quizás sí hablar con esta gente. No, sí, a verle las caritas. Sí, Henry ya los conoce. Ah, ¿les sí. Sí. Sí, tenemos muchas cosas que hacer al mismo tiempo. Quizás lo más importante. Podríamos agarrarle los quinta experiencia y decirle, che, nos ayudan a buscar a los cazadores. Y ahí cuando están peleando, los dejamos pelearse. Y que se mueran todos. Se mueran todos. Pero la quinta experiencia está sacándonos a todos los hombres locos de encima. Yo no tengo problema con los hombres locos. Y no, porque vos no lidiaste con ellos. Lidiamos claro. Nosotros dos. Sí, bueno. Pero para eso. Igual es así, Pau Pau. Si tu potire tiene problemas, vos también tenés problemas. Sí, cierto. O no. Así funciona. También en el mundo de las amistades que vos tenés. Son muy raros los de la quinta experiencia. Igual. No me cierran por ningún lado. Aparecen así, uy, sí, hay hombres lobos, bueno, vamos. Nadie hace eso por, sin ningún interés. ¿Sabes algo más? No, la gente que se nos acercó. Era un tipo raro. Va. ¿Se presentó? Aparte de eso, ¿tienen vástago? No, mostró un anillo. Vástago trabajando para los humanos. Para vos esto es una aberración. Una vez, sí, de la fin de frente. Pero me pareció que era un vástago. Yo no hablé tanto, pero me pareció que era un vástago. Chau. ¿Ustedes trataron con vástagos? No. Creo que son. Son como la carilla, los banquetes que está. Supuestamente son como una organización barra culto. Para todas las organizaciones son cultos. ¿Cuál es la diferencia entre un culto y una religión? Es uniforme. Ah. Claro que sí. Bien. No es que si el que siguen, si el que veneran está muerto es una religión, si está vivo es un culto. No necesariamente, pero bueno. Si está no vivo. Claro.
Sí, un cadáver que este camina. Es un gris. Por esto ustedes, bueno, basta de yo. Bien. No vamos a poder hacer eso. Yo quería ver a Gary. O sea. Una zamarreada. Si querés, puedes ir a ayudarlos. O sea, iría a ayudarlo, pero solamente para saber quiénes son y para sacar info. Es que no creo que sacar info sea tu especialidad. La experiencia es... Ah, yo puedo ser muy amable. Control mediático, cosas. Sí. No debería ser tan complicado. Necesitan un community manager. Tenemos, sí, tenemos contactos. Quizás nosotros necesitamos un... A ver si nos lava un poco la cara. Sí, pasa que hacernos una cuenta en Instagram, viste, medio que se complica. Sí. Sí, sí. De hecho, la primogenitura tolera su presencia en redes porque todavía no ha generado ningún problema y ha traído más opciones, pero cuidado. ¿No? No estoy subiendo fotos mías tampoco. Ahí va. Porque. Ok, bueno, ya. Si va mal, le va re mal, pero yo me lo he gastado para ustedes. Sí, hemos tenido una charla en la que si va mal, lo recuerdo. Me alegro que lo tengan en cuenta y que por favor lo tengan todo el tiempo presente, al hecho de que soy un poco más frágil que ustedes. Y, por supuesto, ahí va, lo vimos en vivo y en vivo. Me alegra mucho que entiendan mi situación. Quizás lo del problema de imagen que en este momento estamos teniendo vaya un poco de la mano con la asistencia que tenemos que darle a la quinta experiencia. A ellos hay que ocultarlos técnicamente de los medios y nosotros también tenemos que solucionar nuestros propios medios. ¿Sabes qué podríamos hacer? Una fiesta. No, Henry. ¡Sí! Porque así anunciamos que vamos a hacer una fiesta. Pero solamente, y anunciamos, escúchame, porque distintos lugares a distintos clanes. Si alguno de esos clanes es atacado, ya sabemos que hay espías en ese clan. Pero la reunión va a ser todo al mismo tiempo. Sí. ¿Cómo vas a estar en todos los lugares? No voy a estar. No vamos a estar. No, no. Yo creo que puede ser útil saber quién tiene algún tipo de informante, pero yo creo que las personas de la ciudad se van a tomar muy mal. Que sean atacadas porque tienen un espía en sus... Que se los invite a un lugar al que nadie... ¿Cómo se lo dice? Sobre todo en una situación en la que hay incendiamos. Sí, pero hay algo ahí. Bueno, hablando de refugio, si no sé, hay que... ¿Qué hiciste? No... Hay que tener en cuenta el tipo este que liquidaron. ¿Cuál de todos? Sí. El Cire del pibe que vino el otro día. Ah, sí, Guzmán. Sí. Por ahí habrá que empezar por ahí, porque a ese ya se lo cargaron. Bueno, eso también es parte del problema de imagen, porque sí. Los predadores no están muy conformes. No, claro, se cargan a un tipo pesado y nadie hace nada. O sea, no le dieron. Sí, eso... No sabemos. No, sí, hay gente pero que está diciendo que el clan Malkavian no quema para el clan Malkavian. Sí, lo sé. Yo no lo digo esto de ninguna manera. Toda esta mesa sabe. Y bueno. Y el príncipe me parece que sí, a clan Malkavian también parece. No, yo no voy a... No, todo bien. Hemos exiliado gente porque... Problema de ustedes, mi hijo. No, acá está todo bien, pero es eso. Si tenés otro arrebato en el que vas a seguir la calva de alguien, no lo digas en frente de esa persona. ¿Siempre? No, sí, la próxima me hago invisible. Te va. No sabía que funcionaba con vampiros eso. Capaz que me ve igual, ¿no? Es que gente, él bueno, sí. Estos es pichi, no. Los que vinieron el otro día, no. 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 Bien. Fiesta, Henry, no. Pero algo tenemos que hacer. Lo de la fiesta no es tan mala idea. Yo
sobre todo la parte de citar a los diferentes clanes en diferentes reuniones con la sheriff o con los preparadores, no sería una mala idea. No al mismo tiempo, en el mismo momento, pero... No, tal vez no una fiesta, pero sí tal vez decirle que, no sé, trasladamos la sede de la cotería a otro lugar. Si este otro lugar es atacado, ya sabemos que alguien filtró la información. No quiero hablar por mi clan, pero es imposible trasladar la sede. No es esta. La inmobiliaria, ¿te referís? Claro. ¿Pero por qué nos atacarían a nosotros? Ya lo hicieron. Sí, pero ¿por qué de nuevo? ¿Por qué? Porque si la primera no... Si no nos atacan ahora, en este momento, donde todo ahora sale. La inmobiliaria es bastante dependida. Por eso. O sea, no se nota. Si no se nota, que está dinero bien puesto. Perfecto. El por qué es porque, bueno, estamos acá nosotros. Si avisamos que vamos a estar vulnerables en un nuevo lugar y damos... Bueno. Y 15 ubicaciones diferentes, a 15 personas diferentes, y una de esas ubicaciones es atacada, ya sabemos quién pasó la información. Bueno. El tema es que sí. Esas ubicaciones diferentes, alguno, o sea, si alguna de esas reuniones se da. No, la idea es que no haya nadie. Pero. Avisar que vamos a estar ahí, por ejemplo. Que soy sincero, yo me parece muy. Me parece una red muy amplia. No nos da por inmediato mucha información. Necesitamos empezar a reducir. De algún lado están sacando la información. ¿Cuántas personas sabían fuera de la camarilla dónde dormía Guzmán? Yo no. Tenemos un acceso a un registro de archivo, lo que sea, de refugios. Sí. ¿Quiénes más tienen acceso? Hay un solo vástago que tiene acceso, que dispone del acceso a esa información. ¿Quién? Sir Palmerín. No me diga. El tipo que está encargado de la seguridad en el FAR. Ese tipo. El que está encargado de la seguridad en general. La mayoría. Luca, ¿no podés saber si una persona está siendo dominada? ¿Tenés algún... Sí, algo? Yo no estoy siendo... ¿Estoy siendo dominado? No, corazón. ¿Estoy siendo dominado? Creo que no. ¿Por qué? Me parece que me estoy empezando a dar cuenta y me parece que no. ¿No? No. Creo. Todas tus malas decisiones son tuyas. Eso es lo que te querría hacer creer. Ojo, pero me parece que no. Yo no estoy seguro. He trabajado ya bastante con vástagos como para saber que sí, que mejor no saber. Voy a mantenerme en esta situación. Bueno, para mí, al señor Palmerín, primogénito de Mortimer, convenientemente o casualidad, estoy señalando una casualidad. Ajá, sí, nada más. Escucho. ¿Okay? Seguí hablando de tu casualidad. Deberíamos tener una charla, porque claramente está haciendo muy mal su trabajo, si... Igual a vos no te cae bien ese tipo, Supongo que le querés arrancar los ojos. No está. ¿Arrancarle los dientes? ¿El símbolo este que lo había detectado que tenía tipo de sangre? No. Tenemos una relación complicada. Todas las familias son complicadas. Mejor. Sobre todo las numerosas. Sí. Sí. Y esta es... Es bastante numerosa. Son el mismo que están más numerosos. En general. Eventualmente vamos a tener que hablar con tu querido hermano Henry. Por el registro. Sí, porque eso va a ser importante para, de alguna manera, intentar ubicar a los cazadores o intentar ubicar cuál podría ser su próximo objetivo, si se animaron a ir contra
Upan. Y saben que lo lograron, porque efectivamente lo lograron, ¿cuál va a ser su próximo objetivo? Y el clan toreador era uno de los más débiles, más poderosos. Nosferatu, creo. Nosferatu recibieron vuelo muy grande. Sí, y todavía no se recuperaron. ¿Quieres? No, los vástagos más importantes de este clan ya no están y hay varios vástagos muy importantes de ese clan en los anteriores anarquistas, afuera de la ciudad. Bueno, ustedes creo que conocieron algunos. Según lo que tengo entendido, el funebrero es miembro de la ciudad. Sí. Gente muy particular, ¿no? Espera tú. Dos son. Ok. Bueno, el que estaba de fama con ustedes no, no tenía tanto tiempo. No, no, pero... ¿Sebastián? Sí, parece más toreador que... Bueno. Sí, bueno, pero... Está con todo respeto, su, ¿no? Pero... Su actitud hacia... Perdón, pero es... Era difícil, tenía una cara difícil. Tenía una cara de confianza, le digo, difícil. ¿No? Difícil. Claro. Vos tampoco sos. ¿Y qué pasó a ese tipo? Se le cayó una edificio encima. Gajes del oficio. ¿Eh? Gajes del oficio. Sí. En realidad, gajes. Tenía tu trabajo. Bueno, yo podría aguantar. No. Yo saldría. Porque se quedó adentro. Es complicado. No sé, para mí hay que hablar con este señor Palmerín. ¿Se puede hacer una reunión? Sí. Sí, vamos a tener que hacerlo. Y de estos puntos, de establecer prioridades. Yo tengo que esperar. Lo de la gente de experiencia creo que es una prioridad. Lo de los refugios tiene que ver con nuestro problema. Y lo del cementerio no, ya fue. Eventualmente va a convertirse en una prioridad. Pero esos dos son los que primero... Sí, los... ¿Puedo preparar más canciones si volvemos? No. No, pero podríamos volver con el historiador. ¿Vos no? ¿La última vez? Sí. ¿Tampoco fuiste? Bueno, sí. No, la última vez. No, la última vez no. Fuiste una sola vez. Y bueno, es más de lo que entenderías. Y nadie te lo está exigiendo. Estás muy seguro. Bueno, disculpen, pero la verdad que para mí no es muy complicado esto. Cada vez es más difícil, cada vez esto tiene chinta en las paredes de todos lados. Y no recuerdo una sola palabra. Un Ordóñez. Un Ordóñez menos estresado, probablemente. No, creo que está igual, estresado o peor, porque en esta situación siempre tenemos una situación. Que la torta no se reparte equitativamente. Yo recuerdo la mención. No, es una realidad eso. Muy sabio Pinto dijo eso. Del Ordóñez del pasado. Mira, qué tipo. Yo la verdad que. No sé sobre el partido. De casualidad, que habría un poco menos alguna. Pero. Recuerdo que dijiste exactamente lo mismo. Pero. La torta acá. La tiene que repartir. Sí, ya hice eso. Dividí la torta a la mitad y me quedé con las dos mitades. Sí. A Toto, ¿quién va a hacerse cargo del territorio? ¿Va a ser en cualquier momento una zona de guerra? Lo sé. Si querés, después te muestro el hermoso diagrama de flujo que estoy haciendo. Pero yo no entendería nada de eso. Ah. ¿Cómo que? ¿Te puedo conseguir una información? ¿Puedo la cita con Palmerín? ¿La puedo rentar? ¿Te gustaría? Sí. Sí, necesito empezar a delegar tareas. No sé si va a ser delegar tareas, pero por lo menos empezar por algo. En cuanto a la quinta experiencia. Okay. Habría que sí o sí resolver el tema del ruido que hizo todo esto. Sí.
Y bueno, quizás si quieren tener alguna reunión con ellos para ver el resultado. Sí, vamos a tener que tener eso y lo de resolver el ruido y uno de nuestros contactos en el diario. Tenemos, sí, tenemos un montón. Me sorprende por eso que se haya filtrado la noticia. Es muy raro que no la Es que estén. capaz que no sabían que estaban Sí, si trabajando para pasó de nosotros. día. Si pasó de día, no. Estamos en un momento con mucho fuego, tiempo y a veces. Sí, hay veces que no hay forma de Por lo esconderlo. pronto, solo suficientemente criteriosos y la nota solo lo de testigos escuchando opciones y escuchando paro, pero no. Sí, siempre Nadie ve nada. se puede culpar una fuga de gas y listo. Exactamente. Sí, lo habremos hecho. Pero esa sería la segunda orden de la noche. No, vamos a darle prioridad a la seguridad de todos los vástagos. Tenemos que hablar primero. Básicamente lo que tiene que ser Camarilla. Ay, tenemos que hablar primero con Palmeri. No, Sí, Camarilla tiene que Palmerín ser. tiene un cargo y es una persona que no va a Sí, acceder a una reunión sí. de forma inmediata. No, no, no. Es No como si alguien viene a estirado. la reunión con la Sheriff. Un bobo estirado. No me atrevería a decir esto sobre el guardián del Eliseo, pero. Tranquilo. No necesitaba decir nada. ¿Sabes lo que imag me imagino yo que conociéndolo al príncipe Edgar, que tampoco que lo conozco tanto? A ver, Nordonis trabajando y pienso en ese muchacho y digo, bueno. ¿Y no puedes contactarte con con ese Ordóñez? Y no tenemos una especie de grupo de Vínculo WhatsApp. ¿Por qué no? telepático, Sería bueno, quizá, Sí. pero no nos dan tanta libertad. Piensen, ¿no Telegram. los dejan tener redes sociales ustedes? Imaginen lo que nos dejan hacer nosotros. Este sería un riesgo. Nosotros podemos comer todo. Ah, no. Pero bueno, vos me comés todo. Me trato de cuidar. Me trato de cuidar. Bueno, igual. Contactada a Sir Palmerín. Sí. Y fíjate cuándo tiene un momento libre para Le hablar. digo, Cuando baje de la extiendo la palmerita. importancia de la reunión y le digo que sea Sí. lo antes posible. Sí. ¿Alguna predilección respecto al lugar? ¿Quiere que recibirlo? ¿Quiere ir a visitarlo? Sí, tenemos que ir porque este lugar nunca va a estar a la altura de él y no. Voy a dejar de Bueno, escuchar reproches durante el resto de mi vida. es un caballero elegido. Sí. O por lo menos cuando se Sir portaba algo, lo Sí, era. pero va a esperar que esto sea un castillo medieval o si no va a estar por Vive en una debajo de... palmera. Dato de color, dicen que su morada, yo no la he visitado, pero dicen que su morada sí tiene palmera. Mira. Bueno. Ahora se le cae un coco en la cabeza. Bueno, voy a preguntar. Dato de color, el lugar donde hay muchas palmeras es una causa de muerte, no tampoco. Lo leí en una revista una vez. Ideas. Sí. Qué Bueno. buenas ideas. Agarramos a Palmerín. Nos Nada. metemos con los hombres LOL, la quinta experiencia, que se agarren en una No, a bolsa de mí me gustaría arpillera saber grande. igual. Y es capaz de salir caminando. Sí. No lo dudo. Tiene los años. ¿Cuál es el si hay que despejar que no hay vínculo entre Sid Palmerín y la quinta experiencia? Porque a mí me huele muy raro todo esto. ¿Pero qué? ¿Qué te huele a Sid raro? Palmerín estuvo siempre encargado de la seguridad de estas cosas. Y Esto hace bastante tiempo. creo que antes de que vos nacieras, en todas tus vidas. Sea, sé, bueno, sí, no sé, soy dentro de todo joven en comparación. Sí, Bueno, pero sí. vos no, pero sí. No, sí, hay que ir, pero hay que ir con cuidado. Porque este tipo huele, se perfuma mucho, debe oler mal. Hablar en algún momento con ¿cómo es que? ¿El Robert? ¿El Robert? Sí. No, todavía no me contactó ni nada. No me ha dicho nada. Le puedo mandar un mensajito a ver. A ver. Claro, Sí. si tuviera. Le cae con una audición. Robert, mirá. ¿Sabes dónde podemos hacer Resi? Acá. No. Quizá no sería. Se lo tomarían bastante mal los clanes, pero. No para hacer un recital, justamente un recital
en la ciudad de las flores, organizado por Vástagos. Bueno, sí, ya ha habido un problema. ¿Estás al tanto? Del incidente. ¿Esa es la pachanga que hablan siempre? Sí, no sé qué pasó bien, pero tanto hubo los pochongos. Quedaron grabados en el video. El sheriff de ese momento... A los pibes no le puedo decir que tengan cuidado. No. Aparte de eso... ¿Y qué podríamos hacer? Es un playón municipal ahora. ¿Una pista de skate? No, no. Ya hay una pista de skate. Sí, no, pero digo que no les interesa. Es que, a ver, no es por el... No, imagino que es para alimentarse y para conseguir recursos y etcétera, y conseguir incluso un curso barra vástago o lo que sea. Sí, tenés estica de tricita dorada. Yo tengo aquí. Ay, dale. Te pasa una plancha de stickers. Saca un... Y bueno, calculo que también le vendría bien a los historiadores. De hecho, somos gente que podemos llegar a compartirlo. Ya lo dijimos que no, pero salieron muy perjudicados. Y el tipo no me cayó tan mal. A mí tampoco. ¿Cómo eres, Damián? No te cayó tan mal, pero lo acusaste de eso. Igual. Pero estaba asustada. O sea, estaba. ¿Por qué? ¿Sí? Contame. Se creen que porque son culto creador. Bueno, entonces capaz que haya algún tipo de conflicto, si son muy estirados. Pero bueno, sí. Sí, no son dos clanes que veo coexistir. O sea, podrían pasar muchas cosas interesantes justamente porque son tan opuestos. Pero políticamente hablando, no. O sea, moralmente hablando. Después te muestro. Mi pared, y están muy opuestos. No hay muchos puntos en común. Ok. No sé. Lástima. Desde tu lado no escuchaste absolutamente nada sobre, bueno, los cazadores. Si quieren, le tiene un texto o voy a visitarlo. Hace rato que viene. Perdí. No sé nada. O sea, la última data que tuve fue la que bajaron de. Cuidarse y. Sí, tenemos todos. Eso es lo único. Imagínate que no sabía que habían quemado a un tipo. Me enteré con usted acá. O sea, todo el mundo estaba desayunado de eso, ¿viste? La comunicación justamente entre nosotros no fluye. Necesitamos mejorar eso. Sí, no sé. Yo el celular tengo ahí. Es que ese es el problema. Necesitamos mejorar la comunicación. Entre los planes, pero sin aprovechar la tecnología tan hermosa que hay ahora. Perdón. ¿Reuniones presenciales con enviados a sheriff? Sí. O sea, que cada uno de los primogénitos envíe. Designado. Es que sigue siendo muy lento. De hecho, ustedes tres son representantes de los planes más numerosos de la ciudad. Sí, pero... Sigue siendo bastante lento, estaría bueno que hubiese mejor que nada. Pero, por ejemplo, semanalmente, ¿una reunión? Sí. ¿Que cada uno mande? Claro, que haya tipo, bueno, esta es la data que me mandaron de mi... Por otro lado, creo que eso debería ser una vez que solucionemos, aunque sea el tema de los pirómanos, porque... Sí. Yo igual semanalmente basta en el mismo lugar, por más secreto que sea. Es verdad. Ordi, querido, necesito también... esta noche... Tenemos que solucionar el problema de la quinta experiencia. El problema sí, de sí. visibilidad bien. De ellos. Así que. Eso puedo gestionarlo. O sea, nos podemos sentar un rato y lo podemos hacer. Perfecto. Así que arranquemos por eso. Intenta también contactarte con Sir Palverín. Vamos a pedir una cita. Sí. En la fecha más próxima que le quede. Teniente a él, tú sabes cómo formular todas las cosas arcaicas, fíjate usar un sello de café bonito. Luego cómo lo mandan a la Merbota. Sí, tengo uno en la oficina. Bueno, pensarlo. Si es que usted autoriza. Sí.
que esto relacionado a la cita con el guardián del Eliseo, su hermano. ¿Los otros temas van a desear alguno en esta noche? O sea, tenemos que ir a Silvermin. Sí, eso va a resolver lo de la quinta experiencia. ¿Con eso los podrás tratar de que nos reunamos esta noche? Pero si vos no les pegas un llamado, no van a acceder. Sí, pero ¿para qué llamar yo cuando puedo? Puedo gestionar un contacto con la quinta experiencia. Perfecto. Llámalo vos. ¿Prefiere que pida por al Luis Centurión o por el enviado que me manda? No, debería ser con Luis. Queremos conocer el vasto de que sospecha Ordóñez que es un vasto. Sí, pero si le decimos que vamos mucho, ¿qué? Si quieres llevar algún representante. Bien, hago una. Me comunico con la quinta experiencia para tratar de armar una reunión para hoy, para esta velada. Bien. Después, teníamos a el amigo de fractura expuesta de Pau Pau en la clínica, Hernández. ¿No sirve ese hombre todavía? ¿Para qué no lo teníamos vivo? Lo teníamos vivo porque era el que estaba escapándose de los hombres lobo y de la quinta experiencia. Y, si no recuerdo mal, estaba aterrorizado de ambos. Sí. De eso puede servir. Sí. Habría que preguntarle bueno, para cositas a ese. Vamos por ahí entonces. En el mientras vos. No. Yo puedo empezar a gestionar estas cosas. ¿Cementerio? Sí, hay que hablar. Sí, el cementerio es el territorio. Sí. Más o menos. Está como. Bueno, está cerca del parque que está al otro lado del puerto, que es, hasta donde recuerdo, hay unos gangrel viviendo ahí. Y sí, linda con los gangrel y los perros. Ok, tiene sentido porque el último que nos encontramos parecía gangrel. Bueno, lo que podríamos hacer es negociar con el historiador y decirle que si logran solucionar el problema que hay en el cementerio, se pueden quedar con ese territorio. ¿Y su hermano qué le decimos a Rafael? Pero Rafael quería el playón ese porque estaba al lado de su clínica. Bueno. Este sería otro territorio. ¿Que se maneje o qué? ¿Pero se lo va a sacar el territorio completo del cementerio? ¿Se lo va a sacar a los gangrel, güey? ¿Los gangrel eso? Es que no sabes explicar. Los gangrel no lo reclaman, de todos. Exactamente. Pero, bueno. No hay que ver. ¿Basta, güey? Le ofrecen unirse a la camarilla. Ah, que el vasto que encontramos ahí sospechamos que es el que se encargaba el historiador de mantener a raya. Exactamente. ¿Y sería? Lo dijo ayer el tal Damián. Bien. ¿Puedo gestionarlo? No parece una mala idea. Pero me parece que si viene de mí. Pero no viene de vos. Viene de mí, a través tuyo. Vos estás hablando en representación mía. Ordóñez, ¿sí? ¿En qué situación están los historiadores? ¿A qué figura de autoridad están de clan? Este tal Damián está haciéndose cargo de las cuestiones de la relación con la camarilla del clan. ¿Y los demás parecen estar de acuerdo? Los demás tienen menos poder. Okay. Y tal vez no son descendientes de la línea. Son más respetuosos de la genealogía. Sí. Quizás si escucha esto, después de bueno, la reunión que tuvimos y que le estás ofreciendo territorio, le estás ofreciendo que tenga la oportunidad de hacerse cargo de lo que pasa. Claro, o sea, que demuestran que todavía son un clan con peso dentro de la ciudad. Porque si no pueden lidiar con un mínimo problema. ¿Y si no tienen la infraestructura para hacerlo? Que se las ingenien para conseguir la estructura para hacerlo. Por respeto, Sheriff, eso aleja a los grandes. Sí, lo están mandando medio al muere un poco. Estaba pesada esa. De esa forma sabemos que. Nosotros podríamos
proveer armas, porque eso tenemos bastante todavía. Seguimos teniendo. El cargador puede tener dinero. Claro. Lo que necesita es mano de obra. Sí. ¿Qué? Si yo le digo a Robert que le puedo dar cierto lote a cambio un poco de ayuda con este tema. Estamos juntando aceite con agua, porque son los toreadores y están medio lejanos nosotros. Okay, pero... si le damos el territorio que quería mi hermano y los toreadores a los Grulla, a cambio de que asistan al clan toreador, y los toreadores tienen que aceptar la asistencia del clan Grulla, demostrar que pueden trabajar en equipo con gente tan opuesta, solucionar ese problema y quedarse con ese territorio. No somos todos basta. No es mala. Bueno. Ya te va a tocar. Creo, no sé. Te creo. Un ascenso. Te estoy ofreciendo una visión positiva. A futuro. Optimismo. Eso. Ok, entonces ese sería el plan con el cementerio. O sea que los operadores se hagan cargo del tema del cementerio y se reparten el territorio con los Brulla. No, los Brulla se quedarían con el playón. El playón de que se estaban disputando ayer. El, sí. ¿Y los operadores te quedarían con el cementerio? Sí. Este es el plan que yo tenía al principio, ¿no? Con lo del toreador. Me vas a dar algo. Y a Rafael. Y a Rafael. Vamos a mandar una torta. No. Con una estaca clava. Y bien, bien mafioso. No, no le puedo dar lo que quiero. Pero... no, ahora quiero saber, contame todo. Que tuvimos que llevar una de esas nahuas. ¿De aviso? Mira. Era con una cabeza de caballo. Claro, cliché. Yo estaba tan. Clásico, ¿no? Estaba tan joven. Poquito y todo. Era otra época, era otra. Me imagino. Las cosas se hacían mucho más, ahora ya. Bien. Bueno, tenemos un buen plan. ¿Cómo nos aprendes? Yo sé las ideas. Sí, te estás juntando mucho con nosotros y se te está pegando. Lo que hace es llegar temprano un día. ¿Viste? Tendría que hacerlo más seguido. Bien. Bueno, creo que tenemos bastante avanzado. Los Príncipe me está bien. Tipo, cuchillo. ¿Reportes y dónde? De qué. No, que existen y se dieron a conocer y no estamos haciendo nada. Están hablando. ¿Qué está pasando? Le puedo preguntar a Robert. O sea, el otro día me cruzó un par. Cuando te estoy preguntando si sabías algo, no, me dijeron que. Más lo. Como... A ver. Este es el tipo de cosas que tenés que comentarnos. Lo. Dale, dale, que. Usaste, te trataron mucho. Parecía. Le voy a preguntar a Robert. Y le traigo la buena noticia. Igual, ¿qué le vamos como... a preguntar? ¿Qué está pasando con la sangre débil dentro del clan? O sea, está todo bien, pero bueno, que me mande un estatus, una data de que, bueno, son ellos efectivamente los que nos están. El tema es que no está todo bien. ¿Con los sangre débiles? No, ni hablar. Sí, nosotros sí. Super bien. Sí, ustedes. Bueno, pero podemos arreglar algo. No sé. Les regalamos patineta, no sé. Que... No. No. Pero una vez la funciona, no sé. No. Bueno, podemos empezar a preparativo. Puedo pedirla acá con para mí, a ver para cuándo la podemos generar.
Y bueno, vamos a tener que trabajar el tema de la venta de experiencia y ver si podemos hacer una reunión con ellos también. Uh-huh. Bueno, voy a intentar ponerme manos a la obra y les aviso cuando esto esté por lo menos encaminado. ¿Ustedes tienen que hacer algo, resolver algo inmediatamente? ¿Y algo que necesiten de mí? Sí, vamos a ir a la clínica. Pero... No, que... ¿A la clínica no... de Rafael? Que nos tengan el auto listo nomás. Y... Sí, sí, sí se puede generar. Bien, perfecto. ¿Qué van a hacer los reparadores de rotaciones en la próxima hora? Llorar el chocolate. Ay, Dios. Lo que tenemos que hacer es ir a hablar con el chabón. No me acuerdo. ¿Sabíamos el nombre? No, no, sé. No sabíamos. No, no teníamos importa. El nombre, nada. Teníamos... No teníamos nada. No tenía nada de él encima. Tenemos que ir a hablar con él y preguntarle... Persona sin nombre con fractura expuesta en la pierna que tenía un cachorro de hombre lobo en la mochila. Bien. Porque nunca vio Jurassic Park. Este individuo se encuentra en una casa segura. Está recuperándose. Perfecto. Con él tenemos que ir. Entonces es un buen momento para que hagamos una pausa. Nos refresquemos, descansemos un poco. Agradecerle a los que nos están escuchando por primera vez. Bienvenidos. Bienvenides. Ahí dije, estuvo teniendo un pantallazo de lo que está sucediendo para que estén más o menos al día. Por supuesto pueden ver el preparador de presentaciones en YouTube. Y bueno, nos vamos a tomar un ratito, pero no tengan paciencia que ya volvemos más a la con más de la tarde. Sí, sí.
Hemos volvido a Rory. Buenas noches, bienvenidos de nuevo. Gracias por esperarnos aquí en nuestro descanso de nuestra partida, donde dejamos a nuestros vástagos deteniendo ciertas cuestiones de la manutención de una ciudad. Ordóñez debió pedir ciertas reuniones a realizar. Pero una de ellas con el flamante guardián del Eliseo. Flameable, sí. Pero durante los próximos minutos a la charla que tuvieron anteriormente, tanto la sheriff como los reparadores de su escondite deberán controlar cierta información de la que están hablando los mortales. Tienen un control bastante extenso sobre la información que va y viene. Pero va a requerir una tirada. Oh. Se pueden quedar de varias maneras. ¿Puede ser manipulando los medios de comunicación? ¿Puede ser manipulando la policía? ¿O directamente acallando los rumores con otras cosas? Que algo más importante suceda. Bueno, eso no cumpliría lo que estamos buscando, pero alguna cosa lograría, seguro. Manipulación más investigación. O manipulación más política. Bueno, estamos con unos problemas técnicos que vamos a ir resolviendo. Bien. Ahí. Fíjate si ahora se escucha. Bueno, ahí dicen que está bien. Bueno, perfecto. Bárbaro, lo dejamos así. Muchas gracias. Ahí dice, no puedo andar. No tocamos más nada. Así funciona, perfecto. Ahora la mesa se va a quedar así durante una semana. No se toca nada. Dijimos, hay tres formas de lograr esto. ¿No está muteado? ¿Sí? No. Bueno, nos tomamos unos minutitos para acomodar esto. No sale de claro. Bueno, el chat pregunta si Agustín no tiene frío. Agustín nunca tiene frío. Muy poco frío. Bueno, esperemos que nos escuchen un poco mejor. Y si no, bueno, nos enteraremos y adresaremos lo que sea necesario. Como decíamos, hay tres formas de resolver esta situación. Las tres son en base a la manipulación. La primera opción es mediante la investigación. Bueno. Vamos a tomar unos minutitos para resolver este tema. Sepan disculpar.
vemos. Ahí va. Bueno, ahí estamos. Ojalá se escuche mejor. Esperemos que esté ya resuelto. Y si no, semana a semana, como te dijimos, vamos a intentar ir resolviendo lo más. Sí. Un cambio. Corremos el otro lado. Ah, ok. Se escucha perfecto. Gracias. Vamos a seguir entonces. No, pues no. Estamos diciendo que los reparadores de reputaciones tienen que resolver esta, digamos, este ruido que se generó respecto a la utilización de ciertas prácticas bastante agresivas de parte de la experiencia. Sí. Hay tres maneras de hacerlo. La primera, Gracias. Manipulando la policía. La segunda, manipulando los medios. Sí. Y la tercera, haciendo algo que genere más. Esta no suena. Por el camino de la investigación, por el camino de la política, o por el camino del callejeo o de la tecnología. Yo lo que propongo como sheriff es que manipulemos los medios de comunicación, porque eso nunca falla. Es la clásica. Como manipulas los medios de comunicación. Pulmanieto. Claro, panicito. Suele ser más difícil, pero suele ser lo más difícil. Sí. Después eso es tan malo que habla como robot. Como Manieto. Muy malito. Sí. Bueno. ¿Cómo lo van a ver? ¿Con medio de comunicación? Sí. ¿Eso se puede hacer? ¿Y con investigación o con tenor? Depende de qué sea lo que va. De hackear algo o a llamar a tus contactos exclusivamente. En base a lo que decidas, ellos dos te pueden ayudar. Bueno, pues estás viendo que dentro de las ventajas que tengo está contactos, pero no sé si eso es algo que se puede usar a lo largo de la campaña o si solamente está al principio. ¿Qué? No sé, déjame revisar el manual. Como contacto, me acuerdo que es un bicho que vos tenías contacto con esta chica de la policía. Los contactos tienen como Cotterick, lo tienen como, como jugador. Sí. Son sí. Los medios que tienen como para hacerlo no es problema a este punto de la vida. El cómo hacerlo es ya. Porque... O sea, los contactos que tienen como Cotterick, como jugadores, como personajes, ya eso les está permitiendo hacer. Ok. Porque para mí lo ideal sería plantar noticias que justifiquen todas estas cosas. O sea, ocultar lo más posible. Cuando llega esta noticia, no se publica. Y si se publica, se publica completamente distorsionada. No al punto de que sea ridículo y obvio, pero con sutileza. Paseo de la mano de la investigación. Ok. Manipulación más investigación. Quien tenga investigación, en este caso, dos o más, puede darle un dado a la tierra. Yay. Se me cae. ¿Cuál es tu hambre? Sí, tengo el rosito. Le das un dado de ayuda. Sí, perfecto. Reemplaza uno por el hambre que tengo. Porque tengo cuatro manipulaciones. Uno de investigación y uno de... No sé por qué no me sorprende. No, no entendería. ¿Por qué? Sin embargo... No te puedo ¿por qué, ver. Para, estos dados, ¿por qué estaban estos dados rojos acá? Ustedes se van de ahí. Recordá que podés gastar un punto de fuerza de voluntad, o sea, tomar un daño superficial de fuerza de voluntad para repetir hasta tres dados que no sean de acá. Es que no sé si se puede en este caso. Sí, pero sí. ¿Tenés? Cero éxitos y un solo... No, pero tenés ese dado que es un 6. Es un 6. ¿Es un éxito un 6? En este momento tenés solo un éxito. Okay. El dado salió calavera en el rojo. Sí. Por ende, si vos no tuvieras éxito, ahí va. Sería una pifia. Estaba pensando que el 6 era. No, no, el 6 es un éxito. Así que en este caso tenés un. Bueno, voy a decir coso de voluntad, sí. De hecho, si vos tenés, sacás un 1 con una calavera en el dado rojo y después no sacaste éxito, vos podés utilizar coso de voluntad para intentar buscar un éxito y romper la pifia. Bueno. Se puede. Ok. De hecho, Luca creo que en un momento lo hizo para evitar un ridículo bestial. Sí, en el famoso bajo de gas y pierde una pierna. ¡Ey! Bueno, un dado negro con dos estrellitas. Bueno,
O sea, un éxito adicional. Sí. En este caso, como solo uno con estrella, no, no cuenta como crítico, sino que son 12. Ok, cool. O sea, son, ¿serían tres éxitos en total? No, dos éxitos. Dos. O sea, vos, cuando repetís. Ah, listo, listo, listo. Ahí va. Ahí va. Son dos éxitos. ¿Qué es la dificultad de la tirada? ¿Cuánto? Dos. Uy, sí. Pero bueno, por supuesto, esta proeza de la ocultación mediática requiere varias llamadas. Sí, 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 sí. Varias llamadas y bastante. Uh-huh. Para cuando terminan de asegurarse de que todas las, digamos, los cabos sueltos han sido atados, nos estamos acercando a las 11 de la noche. Oh, ok. Bueno, pero era lo que había que hacer. Era algo que evidentemente había que hacer. Bien. Bueno, hay un... Ahí está. Tachalo de la lista. Pero pueden quedarse dentro de todo tranquilos de que la... de que el barullo realizado por la quinta experiencia ha sido controlado. Ok, ok, ok. Bien, y va a seguir siendo controlado a futuro. Por lo pronto, parece que sí. El barullo. Sí, bueno, por ahora se empieza. Un integrante o una comitiva de la quinta experiencia está dispuesto a reunirse con él. ¿Propusieron un lugar o se pusieron ahí acá? No, eso es que venga. Esa elección. No, bueno, sí. Lo aclararon. Y yo imaginé que iban a ir a la zona de conflicto. Pero... No, la zona de conflicto de hombres lobos. ¿Cómo? La zona de conflicto de hombres lobos y mis polleras son caras. Está bien. Me parece bien. Me parece coherente. Recuerdo tu piel. Ah, claro. Sí. Y después te vas a piel. Las piernas también son caras. No tanto como esta polla. No, no, puedo asegurar que te estuvo pagando en cuota. Sí, y terminaba la cuota. No cuota fija. No, tenía, los intereses. Tenía el interés, sí. Que sangraron esos intereses. Popó fue testigo. Sí. Del pago. Sí, sí, sí. Así sí, que sí. Bueno. Para mí habría que decirles que vengan igual. Sí, pero obvio, no hay que... Bien. A ver. Ahora, y pueden tener unos representantes acá, pero pasada la una. Pasada la una. Son 11:30. Lo que podemos hacer es ir a interrogar al muchacho este. No, está muy lejos eso. Y quizás tendríamos información para encarar esta próxima reunión. Me gusta. Así que nos juntamos con la quinta experiencia, pero un poco después. Así bueno, tenemos tiempo tranquilo de ir, sacar información. A las 2 de la mañana, ¿te decimos? 2 de la mañana, sí, gracias. Bien. Me encargo. Gracias. ¿Se puede conseguir alcohol? Sí. Para que tengan, para que tomen. Para tomar. Sí, no son humanos. Sí. Espérenme algo con unas bebidas. Te va a gustar. Y lo vamos a ablandar. O sea, ¿qué tal Luis Centurión? ¿Qué es? Es una persona con un único. No, no, no. No lo vi. Creo que no. Me parecía. Si lo veo, puedo. Okay. Bien. Muchas gracias, Cuchillo Comi, por pasar y que tenga buena partida. Seguimos. Ordóñez este va bastante conforme de sí mismo y los deja como para que arranquen. Tienen el auto preparado. Y les deja, por supuesto, la dirección de la casa segura, donde este, digamos, paciente está alojado. Mm. Ok. Bien. Cuando ven la dirección está bastante lejos. A unos 40 minutos. Está relativamente cerca de
De la salida de la ruta que daba hacia... Bueno, donde estaban los chanchos. Okay. No hay, pero en la salida de la ciudad. No vamos a tener mucho tiempo para hacer una... interrogación exhaustiva, así que vamos a tener que hacerla. Y son 40, bastante directa. Van a tener una hora y pico. Claro. En el camino, Pau Pau le pregunta a Anita, che, Henry, Pince, ¿qué hago con Robert? ¿Le tiro un mensaje? ¿Le pregunto en qué anda? Digo, tengo novedades. Sí. No sé si Ordi no iba a arreglar algo con él. ¿Quién? Ordóñez. No. Creo que se iba a contactar con el historiador para avisarle de... Claro, yo... Como que di por sentado que yo me comunicaba, por eso no dije. ¿Para qué le vamos a mandar a Ordóñez? Sí, pobre tipo, ya tiene un montón de cosas. Vas a saber cómo. Aparte, le quiero preguntar por Rosenberg. Sí. No le voy a preguntar por mensaje. Voy a agarrar el celular y voy a decir: Robert, ¿qué onda? ¿En qué andas? Nada más. En un mensajito. Minutos después responden: en la mejor. Ok. ¿Necesitas algo? Y Papá le dice, sí, mira, tengo algunas novedades y nada. Estaría bueno que nos juntemos a hablar. Nada, si no puede, hablamos por teléfono. Y le envío. Te manda el emoji del brazo robot. Ok. No le contesto más. Vamos a interrogar. El auto está preparado. Y cuando bajan al estacionamiento se dan cuenta de lo que decía Ordóñez. ¿A qué más pusiste? 10, 15 personas. Vestidas de traje. Entre la oficina y la... Entre la oficina y el... Tenemos gatitos de fondo haciendo sus laterales. Gaterías, sí. Que nos encanta. Sí. Ay, que no. El auto está rodeado de un par de estas personas. Que inclinan la cabeza a medida que se acercan y le hacen. Okay. ¿Quién va a conducir? Creo que yo soy el amigo que sabe manejar desde... Yo sé manejar porque ni en pedo manejo esto. Me llega a ver a alguien. Estaría muy orgulloso de cómo creciste. De wow, mirá, llegó a lugares. Después te voy a dar explicación. Sí, creo que el tipo de gente con la que se junta Paul. Aparte me lo da y te lo choco. ¿Por qué? Porque no sabe manejar. Sí, sí, pero... No bien. Claro, no lo voy a hacer con muchas ganas, ya te digo. Así que conviene que manejes vos. O sea, más pero con la peor de las ondas. Sí, la peor de las ondas. Sí, lo estaciono y lo voy a estacionar mal. Pensé que tenías una especie de chofer. Sí, pasa que la gente hoy en día... Tuvimos que repartir unos cuantos días de vacaciones. Ah, ok. Okay. Para compensar ciertas anemias fueron causadas. ¿El chofer también? Especialmente el chofer. Y bueno. Y lo usaron de delivery. Claro. Bueno, el otro día, ayer, uno de los pibes son el chofer. Sí. Se ve que es un... Suele pasar. Va, se cenó, técnicamente, o sea... Debe ser una cláusula. Quizás se desayunó porque estaba ayunado. No sé. O sea, sí, comida. Claro. Ah. Había llegado bien comido, pero bueno. Todos sabemos qué pasa. Sí. Detalles. ¿Quién va a conducir entonces? Yo voy a manejar. Bien. El auto sale. La calle está bastante apagada. Si bien las luces están encendidas, como es costumbre. La ciudad entera tiene un tono lúgubre.
que se suele dar cuando las estrellas están presentes. Ya hemos visto la ciudad en este tipo de clima que hace que todo tenga un tinte rojizo. Anaranjado, como algo que en algún momento se quemó, quiere estarse. Muy poco tráfico, muy pocos autos. La ciudad de las flores. Bueno. Los reparadores de reputaciones avanzan por las mismas calles hasta que poco más de media hora después llegan a una parte bastante fría. Casas humildes, edificios de muchas habitaciones, de muchos departamentos. Pero no muy alto. Donde estacionan el automóvil, hay una estación de servicio. Funcionando, parece iluminada. Las luces son blancas. La casa segura de la camarilla es un pequeño balcón. Está una calle más adentro. Fuera de la misma, hay una persona. Estas personas, puñado de hombres y mujeres, parecen estar armados. Y reconocen de inmediato a los preparadores de reputaciones. Y se preparan para dejarse. Podría terminar de cualquier forma. Y apuntan. Sí, claro. Disparando. Y así termina la campaña. Y así fue. Ay, qué anticlimático. La paranoia, ¿no? La paranoia. Sí, más es como hay gente, o no. Tienen armas. Son aliados. Y bueno, pero viste. Al poder lo rodea el peligro. Yo estaba esperando la peor. Estaba esperando la peor. Cuando entran, el galpón por el lado de adentro no se parece nada a lo que uno pensaría. De afuera pasa un taller mecánico. Pero adentro. Hay paredes que de afuera no se veían. Hay una especie de mosaico. Todo está un olor muy fuerte. Quien está al mando de esta, vamos a decirlo, prisión, es un tal Justín. Miembro del Campbell Group. Un vástago con una conducta intachable. Si bien no es del linaje directo del príncipe, sí es de su. Muy pocos quedan en la ciudad que no estén relacionados directamente con el príncipe. Luca, recordás haberlo visto en la reunión, en el museo. Cuando pasan varias puertas a los costados, por una especie de pasillo revestido con mosaicos, llegan a una especie de sala de estar. Llega una especie de sala de estar donde hay una mesa de metal y unas sillas más confortables de lo que todo el resto de la edificación podría parecer. Tampoco acolchonadas, rojas, viejas. Sentado ahí, utilizando esta mesa de hierro como un escritorio, se encuentra un hombre con una, sería una polera, una era de cuello alto. Tiene el pelo cortado muy cortito, casi con un corte más moderno. Tiene ojos café. Es bastante morena a pesar de la palidez.
que le da. Cuando los ve, se levanta, es una pequeña reverencia, Sheriff, reparadores, que los trae por el depósito. Tal. Veníamos a hablar con una de las personas que tenemos acá. No sé el nombre. Lo trajimos hace... ¿cuánto tiempo? Tenía... Empieza a mirar unos papeles amarillentos. ¿Una semana? Sí, más o menos. O sea, probablemente vino con una quebradura de pierna o algo por el estilo. Ah, sí, 27, te decimos. Pues 27. Sí, acompáñenme, no está en muy buen estado, armado. ¿Qué vio, muchacho? Eso es lo que queremos averiguar. Bueno, por supuesto, sí, necesitaría quedar quitado esto para, bueno, por favor, Sheriff, ¿se me puede firmar aquí? Sí, cómo no. Luego de la firma de Henry, ¿es larga, es elaborada, es corta? ¿Cómo es? La H es súper rebuscada, como que da 50 millones de vueltas, sube, baja, gira, hace un corazoncito en una de las puntas y después... Cuando el documento está debidamente firmado, Rufino se levanta, unos pantalones tipo cargo y una especie de boxeo. Está vestido bastante de forma muy práctica. Le hace un gesto para que lo sigan y empieza a recorrer este pasillo que a veces parece. A llegar a una de las puertas que tiene varias cerraduras, y Rufino procede a abrirlas con una llave. De adentro. La habitación no parece. Parece más nacer. Todo apesta, habitae. Y este muchacho, en algún momento encontraron esta estación de servicio abandonada, esta concesionaria. Sí, sí, sí. Está colgando de sus muñecas. Luca. Hacer una tirada de inteligencia más. Perdón, astucia. Bien. Este hombre hace una especie de quejido cuando ve que la puerta se abre. Como si hablarle costara. Ok. Tres, cuatro, cinco éxitos. Este prisionero necesita médico urgente. O alguna manera. Porque. Y así como está, cuando te das cuenta, parece tener cortes, incisiones, varios lugares. Lo voy a ver y decir, che, loco, esto es un montón. No, bueno, tenemos bastantes en este momento. Pero un montón, recuerdo otros momentos donde esto ya no daba más. Una consulta en Rufino. Sí, sí. Lo hemos dejado en la clínica de Hernández para que lo estabilizaran, para... Que para que lo estabilice, lo estabilizo rápido, ¿eh? A hablarle. No, bueno, pero acá le... bueno, pero a todos que hablan, ¿eh? No se preocupen, ¿eh? Lo hacemos hablar rápido. Pero no estaban metidos... O sea, el plan no es torturarlo. No, ya lo hicimos. Evidentemente. Sí, no era necesario. No, para nada. Necesitaba no. Que hubiera... Está revolviendo los papeles. Yo tengo acá que había que hacer volar. ¿Y quién? Y Luca como que... ¿Y lo lograron? No, bueno, dice media incoherencia. Eso que primo, ¿eh? ¿Qué dice? Pero... Habla sobre... que hay un espíritu, que lo posee, cada tanto. Para que quieren preguntar, pero reanimo rápido. ¿Quién autorizó la tortura? A ver.
El príncipe Edgar. Tiene sentido, sí. No, tiene confirmado. No, sí, obviamente. Henry, ¿pero qué hace? Pero lo reanimamos rápido, ¿eh? Okay. ¿Reanimar lo que implica? Es una mala idea. Con... O sea, no le va a pasar bien. No la está pasando bien. La seguiría pasando igual. Claro. O sea, por lo menos. Acá generalmente hacemos esto. Cuando baja la orden, de que los tenemos que apretar, de cuando los estamos apretando mucho, nada. Pero es viendo de formas más técnicas de lidiar con esto. ¿Por qué se han dado las manos? Pudieron... ¿Por qué? Es divertido, lo sé, pero... Yo hago esto. Yo no soy... Yo no soy un poli. Vos sos un milico, tú debes hacer milico. Ojo. Ya no soy. Realmente nunca lo... Igual estoy en tu fino, vos... Ya entra. ¿Quién hizo la parte de recaudar? Yo tengo registrado acá. ¿Quieren que le registre o si lo quieren preguntar a él? Habla, te pasó una especie de quizá. Está notado ahí que el tipo balbuceaba cosas sobre espíritus, afirmaba que ciertos espíritus lo poseían intermitentemente, que ciertos espíritus le dijeron que robe lo que robó de Lobo. Hacerlo decir, Lobo debe haber visto uno sacado, vive mal, pero mal, mal. Y... Pero bueno, habla de esto. ¿Usted le quiere preguntar algo puntual? No. O sea, no sabía nada sobre nosotros. Eso es lo que imaginé que era lo más importante, que suele ser que alguien manda a alguien es para saber todo. Sí. Y este no tenía ni idea. Y tampoco sabían nada sobre lo que lo llevaron a buscar. Simplemente le dijeron, anda a este lugar, búscalo. Completamente ido. Si quieres, Luca, ¿vos podés averiguar si una persona está siendo dominada, pero por alguien, o sea, por entidades, vástagos o algo? ¿Tiene que haber algún ritual que hacen? O sea, estoy segura, Lordi, que se puede, pero creo que lo que yo tengo, no. Y habría que, sí, habría que incluir a más. Sí. Sí. Me resuena. Este chico no estaba, o sea, si no tiene ni idea sobre qué son los vástagos ni nada por el estilo, es muy probable que confunda dominación con posesión fantasmal. Puede ser, pero ¿qué otras criaturas que hacen cosas similares? Pero por eso me gustaría saber qué fue lo que le pasó. Lo pueden mirar así, ¿no? O sea, quedaste inconsciente, Lordi, ¿no? Eso es lo que lo vemos. Y está como. Estaba alucinando. Tirando así unos quejidos. Ok. Y tengo una consulta, Lordi. ¿Salpica? No entiendo la pregunta. ¿Cómo? Porque no me quiero acercar si me voy a manchar la ropa. Está, sí, está, Dios, grande. Las prioridades. Pero la sangre que tiene está tan... Sí, no, por eso. Si tiene muchas heridas abiertas, no me voy a... Tengo mal. Pero no, es como que es mucho. ¿Se lo reanimo o sí? Puedo intentar preguntarle algo. Si veo que no funciona. Intenta. Vamos a ver qué pasa. Y si no, bueno, tendré que hacer unas miraditas. ¿Qué podemos seguir teniendo acá? ¿En qué tipo? No deberíamos interrogarlo. Si quieren los dejo, no tengo... Sí, mejor. Sí. O sea, si tenés otras cosas para hacer, sí, nosotros nos manejamos. Yo no tengo problema. Para reanimarlo, lo reanimo ustedes. Sí, tranquilo. Tengo la firma. Si me permites el archivo, o lo van a necesitar. Sí. Bueno, después comentar si lo actualizamos. El príncipe va a querer que usted... Sí, obviamente. Perfecto. Los dejo... Una especie de reverencia rara, mientras va de espalda. Y en el último instante, cuando se está dando vuelta, le otra me ha caído. Y digo,
como quien le cae una editorial a la oficina. Claro, por eso era el. Por eso eran las cosas. Ok. Y los deja solos. Solos, con este pobre diablo. Parece que su pierna. No está como estaba. Hernández hizo lo que tenía que hacer. Pero. Sí. Está. Qué plural. Muy lastimado, muy sangrante. Una de sus heridas nunca parece ser un órgano vital ni nada. No, porque son expertos. Iba a preguntar igual, ¿cuánto le queda? ¿De qué? De que. De estar lejos de la posibilidad de morirse. Rufino es famoso porque le dura muchísimo. Hace por eso está ahí y por eso se va a quedar ahí. Bien, sí. Ok. No. Hay algo que me llama la atención de lo de las notas y Luca, bueno, agarra. Te hablaba de. A ver si lo suena. Espíritus que lo poseían, que le dijeron que vaya. ¿A quién le suena? La sangre débil. Sí. Me suena eso. Oh, qué bueno. Está loco. Lo cual no es mi especialidad. Por eso que es. O sea, fue lo primero de lo que pensé. Por eso quería ver si había forma de. Chequear, rastrear, comparar, no sé si dejan huellas mentales o algo por el estilo. La hay, pero vamos a tener que involucrar a más gente. Podemos intentar preguntarle, puedo intentar. Vamos a intentar preguntarle a ver qué es. ¿Sí? Sí, vuelve a aparecer, Rufino. Sí. ¿Eran algo que no digo? Ah, no, yo estoy bien, gracias. Una bolsita, ¿tenés? Sí. Oh. Le cierro la puerta en la cara. ¿Tenés? ¿Viste la cara que hizo? ¿Qué le pasa? ¿Qué hizo? Andá a lamer el piso si querés, pero no, tenés que aprender a respetar las reglas de etiqueta. Porque si no. Ni siquiera eso, capaz. Que yo sí quería. Claro. Y anda a pedirle. No, ya está. Sí. Ay, qué realidad. Lord, consulta. Yes. Yo, con sentirlo invisible, podría llegar a ver si el tipo está, si lo rodea algún tipo de. De aura sobrenatural, que vamos, no tenga que ver con el peso de poder. Como para saber si hay que seguir tirando de ese hilito o no. Vamos a ver qué necesita de cosas. ¿Verlo invisible? Se puede llegar a saber algo. Okay. Va a depender, por supuesto, de tu tirada. Okay. En el caso de que haya una presencia dominándolo, vas a entenderla, vas a ver la presencia de esta, pero dependiendo de tus éxitos, vas a poder saber. Bueno, es más de lo que pensaba. Bueno, Luca no tiene problema en estar ahí rodeado de nada, por. No tiene problema en absoluto. Nada de eso lo incomoda, ni la situación del chabón. Tiene el maletín, como siempre, porque bajó con el maletín. Se va a acercar. Y voy a usar sentirlo invisible para ver si veo algo. Quiero como ir rodeándolo para ver si noto algo. Sobre todo supongo que a la altura de los ojos, de la cabeza. Hace la tirada. Va a ser astucia más auspex. Contra. Mm.
Estoy loco. Sí. ¿Tres o más? Ya. Ok, son tres. Tengo tres. ¿Tres? Ok. Empezás a atravesar el velo de lo evidente al ojo. El poder de Auspex no es un poder nuevo. Todo lo que hay alrededor empieza a tomar ese color extraño, teñido, que se puede asociar a ciertas capas de tu espiritual. Varias cuestiones empiezan a salir. ¿Ves? A tus compañeros como lo son muertos vivientes. Ves a este prisionero. Ves su poca energía. Y hay algo que le llama la atención. Es que parece tener algo en el pecho. Algo que no estaba ahí. ¿Cómo te acercas más? Parece ser como una especie de olla. Se mueve. Parece como si tuviera serpiente armada y todo. Una pequeña culebra. Se retuerce en cada gemido lastimero que lanza. Los anillos de la culebra se acomodan en su cuello. Más se resiste, más se ajusta. No, como que se acomodan a sus movimientos. Ok. No tengo idea de qué es. La influencia de la sangre vampírica toma diferentes formas, diferentes imágenes. Pero hay clara influencia de sangre vampírica. Puede haber sido afectado por alguna disciplina, pero vos también sabés que Rupino suele dar la sangre a su paciente. Puede ser eso. Pero también sabes que no. Porque los ghouls no salen de esa manera. Los ghouls se ven con pentágono. El lado invisible no muestra. Eso es raro. La forma, todo es extraño. No lo viste nunca así. Por ejemplo, cuando Ana utiliza la dominación, ves como especie de estrellitas alrededor. O quizás a los misiles. Ok. ¿Lo hiciste alguna vez con una víctima de la dominación de Rima? ¿Tal vez no? No. A menos que se te ocurra una noche. No. Y creo que es como que hay es agua en calma. En una cueva y cae una gota tú y hace un par de ondas y dice, ¿por qué no lo hice antes? Interesante. Cada, o sea, la influencia de cada vástago es diferente, se ve de forma diferente y quizá podemos decir que ve, puede llegar a ver. Claro. Exacto, no es que te está diciendo algo. No, tal cual. Sí te está diciendo algo de tu percepción. Y Luca va a buscar indicios que se conviertan en hechos, y esto le parece totalmente extraño y acapara toda su atención. Ustedes van a notar que él empezó a rodear al tipo y empezó a mirar desde la nuca a los ojos, en medio de las cejas, pero de repente como que gira el cuello de una manera muy incómoda, casi medio antinatural, y está mirando muy fijo el cuello, ¿no? Obviamente que está como compenetrado en el maletín,
agarrado tranquilo ahí al costado y está muy concentrado. Ustedes no lo ven, pero mirando esta extraña serpiente. Se olvidó de ustedes por un momento. ¿Todo bien, Loki? ¿Viste que te dije que no estaba seguro si iba a haber algo, no? Sí. Estoy viendo algo muy extraño que no he visto antes. Y Luca los mira y les iba a preguntar, ¿ustedes alguna vez vieron? Y es como, no, ustedes nunca vieron. Así que rechaza la idea de preguntarles, ¿alguna vez vieron esta? No, no puedo compartir. Vuelve. Hay algo que claramente está influyendo en esta persona. Está rodeando el cuello, yo lo veo como si fuera una pequeña serpiente. No sé si eso está haciendo que le impida decir ciertas cosas, pero claramente alguien está, con alguien me refiero a un vástago, influenciando sobre él. ¿Está lo suficientemente consciente como para que lo pueda dominarlo? Bueno, probamos. Y para la dominación necesitas contacto visual. ¿Cierto? Está difícil, ¿no? Tampoco parece que podría hacer mucho. No. Pero bueno, yo... Fin. O sea, podría ser... No sería... Pero... Este tipo tenemos que poner en condiciones antes de ser. O sea, este tipo no hizo nada aparte. Que sepamos. Está no. Así gratis, total. Sí, la cuestión es que. Sí. O sea, no podemos contradecir tampoco una orden directa del príncipe. Lordi, sí. Si Luca acerca la mano a. ¿Puedes sacar? Okay. ¿Estás utilizando verbo en bici? No sé. Tocar bici. Tal cual. No. No necesito verlo. Y Lucas, ¿hay alguna forma de sacarle esto? Son. Necesitaría involucrar a más gente. De nuevo. Este tipo no podemos sacar acá, aparte, supongo. No. ¿Sin pedo? No. Sí. ¿El papel dice algo? ¿De que estabas siendo influenciado por él? Nada. Solo menciona tus espíritus y estas cosas. El papel parece decir lo que le sacaron a él. Sí. El Auspex también no es particularmente una disciplina que maneja. Si bien alguno que otro puede saberlo, no sé qué. Vamos a confiar en la capacidad de los gatos de no tirar absolutamente todo. ¿Estaremos equivocados? Veremos. Lo comprobaremos en un reparador. Yo diría que. Vos que sos alto, te encargues de la gata. Segundo. Va a estar muy difícil, sí. Sí. Tabi. Tenemos a Tabi justo arriba de la luz. Tenemos muchos gatitos por ahí haciendo un montón de cosas. Ahí pasó más. Sí, bueno. Muy bien. No, vos que sos alto. ¿Qué van a hacer los reparadores de reputaciones cuando no les hagas la pregunta? A ver. Bien. Yo diría que hablemos con Rufino para ver si se lo puede dejar de torturar tanto, porque lo necesitamos consciente y en la mejor capacidad posible. Se tiene que ser él. Uh-huh. Idealmente, lo más él que pueda ser. Por otro lado, pedirle eso sería contradecir lo que le ordenó. Sí, pero tal vez si le decimos que esta persona está haciendo
manipulada por un vástago, y para averiguar por cuál vástago necesitamos que esté de acuerdo, tal vez el príncipe diga, hey, vamos a no torturarlo, así podemos averiguar quién nos está tratando de romper la camarilla. Porque si hay un vástago que está tratando de generar conflicto entre los hombres lobo y la camarilla, hay que descubrir quién es. Descubrir quién es nos beneficia a todos, excepto a esa persona, claramente. Y tampoco sabemos si lo que querían era perjudicar a la camarilla o solamente un chivo expiatorio para conseguir lo que quería conseguir. Lo mencionó Dardo y también me lo mencionaron en mi clan. Los hombres lo... además de dar problemas, son ingredientes muy útiles. Sí. Es algo también que estaría bueno saber. O sea, sí o sí necesitamos saber quién le puso la serpiente en el coso. Este. Tenemos que descubrir cómo se llama. Es muy mole. No me importa cómo se llama. 27, una cosa así. Número. Sí. Muy humanizante. Es muy aburrido. ¿Querés que hable con...? Tenemos que hablar con... Primero tenemos que hablar con Rufina. Para que a esta persona se la deje de torturar un poco. Un poco mucho. El tipo se mueve apenas y balancea. No está nada bien. Claro. No está en peligro de muerte, pero... Ah, pero tampoco está en peligro de vida. Así que tiene que estar más estable y por estable, o sea, más tirando humano, idealmente. Así, vos y los tuyos le hacen los procedimientos que tengan que hacer. No sé qué son. Procedimientos. Procedimientos. Perfecto. Procedimientos y... ¿Lo van a reanimar ustedes o van a llamar? Idealmente me gustaría que sea reanimado con medicina y no con sangre. Tarda un poco más. Sí. Tarda bastante. Sí. Pero yo calculo que... Yo calculo que dejar de torturar a una persona y tratarla con medicina puede ser una buena combinación. Si querés, le puedes... Hay que decir a que está a cargo. Por eso. Este es el plan de Gen, que se lo propone a ellos dos. Y Lucas, que sabe en medicina, te va a venir y te va a decir. Va a tardar como 2 semanas más. Y no tenemos. No tenemos aparte la forma de que este tipo salga de acá. O sea, para que no lo torturen, mínimo lo tenemos que sacar de acá, me parece. No, porque si lo dejamos acá... No creo que lo... No. Las órdenes van a seguir bajando. Es una casa segura. Sí. Menos mal. No segura para ellos, segura claro. Para nosotros. Tienen que tener un lugar seguro para nosotros. Bueno, algo un poco más hogareño. Un abogado en una de las habitaciones. Por el cielo. Llamo a Rufo, entonces. Hagamos lo siguiente. Si quieres poder ir a chupar este charquito de sangre que está ahí en el rincón, ya que tenías hambre. Mira, yo llegué a ver tu firma. ¿Ok? Y parece la firma de una persona de 12 años. Así que tratemos un poquito mejor. ¿Ok? ¿Sí? ¿Sí? ¿Ok? Basta de estrellita, un poquito. ¿Sí? Okay. Ok, hagamos lo siguiente. Yo dejo de ponerte estrellitas doradas en la frente cuando decís cosas inteligentes y vos dejás de tratar de forma irrespetuosa a personas con jerarquía. ¿Dentro de la camarilla? No, va a pasar, sí, pegándome estrellita. Ok, le propóngalo los dos. Asumo que teníamos que venir sí. A hacer. Es un buen lugar para una charla de mujeres. El tipo de sacrante. Bueno, pero dejanos la charla a nosotros. Vos podés ignorarlo al tipo, ¿eh? Ignorarlo por completo. ¿Qué se involucre? Puedo preguntar cosas.
Ok, podés preguntarle cosas, pero no, no vayas a insultarlo de una. ¿Entendés? O sea, no busques la agresión. Saca información. Claro, saca información, pero que no se dé cuenta que le estás sacando información. Menos ladrillos en la bolsa. Claro. No que me cuentes. Porque después tenemos que cruzar. No te garantizo nada. En ciertos círculos, menos ladrillos en la bolsa, no hay bueno. Claro. En los de. Los círculos de albañiles son... Pero bien Pau Pau has visto que de este lado funciona. Yo nunca uso ladrillos. Yo no usé ladrillos para ver nada. No, pero vos te metés en la mente de la gente y la haces hacer cosas. Sí. Yo no, y tampoco uso ladrillos. Vos sos un caso especial. Que sea un balance. No soy muy particular, yo creo que... Nah, no importa. Déjame leer. Es un muy lindo marco para esta charla. Sí, 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 el tipo mientras goteando sangre, ¿viste? ¡Mierda, ese tipo! Me quiero una imagen del Target Dungeon. No está bien. Y mientras ustedes se ponen a discutir cosas tan triviales, en momento de usar la o que están siendo casi sumiso a este hombre en su peor momento. Bien. Bueno, lo llamamos a Rufino, que lo estabilicen y después seguimos. Sí. Antes que se nos haga más tarde. Sí. Rufino entra, tira unos guantes de tacho. ¿Qué necesitan? ¿Lo reanimo? ¿Qué liberaron? Le quería explicar, Luca, lo que vos querés tenerlo... 2 semanas más o menos. No, lo que viste me refería. ¿Lo que animas bien? ¿O lo quieren hacer ustedes? Mira, pero voy a explicarte descubrimos información importante. Parecía muy emocionado por hacer eso. Y empezamos de vuelta. No, es que... déjame que te explique. Viste que me habías dicho que si encontrábamos algo, teníamos que agregarlo en el informe que creaste. Sí. Y Luca le devuelve la hoja. Hay que agregar algo. Toma. Está siendo influenciado por un bando. Picarón. Y para que funcione lo que queremos hacer es descubrir quién. Necesitamos que esté consciente, relativamente sano, porque necesitamos que esté usando su cerebro al 100%. Por lo que lo trajimos acá, mucho el cerebro. Bueno, en realidad, si estaba siendo manipulado por un vástago, o sea, tiene sentido todas las incoherencias que estaba diciendo. ¿O no? Pero eso está perfecto, pero nosotros tenemos que hacer el inverso y descubrir quién. Exacto, ese es el problema. Okay. Es muchísimo, muy probable que no sea alguien de la camarilla. ¿Y yes. Este chico todavía? Por eso. Usted me firma acá. Yo no lo puedo recibir en la capilla antes de avisar y saber si quieren. Vos tenés una casa grande. Yo tengo una casa grande. ¿Desde que usted es Sheris? Antes venía a reparar la reputación a llamar a un misionero. Ahora, firma, puede sacar. Ya cambiaron los datos, ¿no? Rufino, sí. No los trato, los títulos. A esta altura deberían saber cómo funciona. Sí, te queda muy bien. Gracias. Bien. Lo podemos llevar a casa y le decimos a Morty que mande a alguien para estabilizarlo. Que lo controle. Pero, poco. Sabor, ¿eh? Se lo ay, qué sí, pesado. Si el problema es estabilizar, se estabiliza ahora, como dice Rufino, intento llamar a alguien de mi clan para que venga ahora. Pero ¿estamos a tiempo? No, yo creo que una vez esto está buenísimo. No. Le das tanta y te tome, ¿eh? Ok, no. Sí, cualquier cosa te lo pido a vos. Tranquilo. Te veo muy entusiasmado. Pero... ¿Qué te parece? O sea, Luca, va a mirar, Pierre, o sea... Es por la ciencia, ¿no?
Esperame un cachito que te confirmo si es por, si lo puedes hacer por la ciencia o no. No lo puedes tomar. Si quieren nos reanimamos ahora de toque. El tema es que también estamos medio cortados de tiempo, porque tenemos las de una reunión en otra parte de la ciudad. Claro. ¿Ustedes tienen cómo trasladar gente de acá? Sí, claro. ¿Lo podemos llevar? Tengo que averiguar si quieren tenerlo. Pero llevamos la inmobiliaria, no está ni que está, no puede ni. A la inmobiliaria no. Yo no, reanimo. Por reanimar. Por contener el lugar donde va a estar. ¿Y no lo haces? Sí, gracias. Dos segundos, ¿no? Ya. Por mí no se para en la puerta, amigo. Sin entender por qué es tan complejo. Me pedí una pregunta. Es que la única razón por la que lo haría es para que pudiéramos. Para que lo puedan examinar. Pero van a tardar 40 minutos. Claro, no, entonces claro. No hay necesidad. Pero si lo llevamos así como está a la casa de Pau Pau, se muere de teta. Es que yo no decidí llevarlo a la casa. No te lo voy a discutir. Bueno, bien. Si quieren trasladarlo, ahora puedo averiguar si lo recibirían en la capilla para sacar la información. Dale, ¿tardarán mucho en responder? Depende del día. ¿Están siendo días afectados? Quizás sí, quizás no. Bueno, averigua. Saco el celu. Y voy a mandarle un mensaje a... Tengo R. Yo no sé si es Román o Ramón. ¿Eh? Así que no me voy a referir a ninguno de ellos con el nombre. Si lo tenés por orden alfabético, lo tenés. Ramón, Román. Es que no, dice R. Bien. Pero sé que es uno de esos dos y no estoy seguro cuál de esos dos. Quizás compartan el mismo teléfono. Es muy probable, siempre están juntos. Siempre están juntos. Así que voy a preguntarles si hay espacio. Si hay espacio. Porque ellos entienden que se refiere a que voy a llevar a alguien o algo para que sea trabajado. Bien. El mensaje no tiene respuesta. Me quedaron una llamada. ¡Upa! ¿Bien? Oh, muchas gracias por participar. Mientras están deliberando esto, el teléfono de Pau Pau empieza, ¿no? ¿Cómo es el rito? Tiene uno re genérico. El único que tiene especial es cuando lo llaman de la inmobiliaria. Así que lo estás llamando. Si lo estás llamando a alguien que no es de la inmobiliaria, tiene tipo. Pelo moto. Full. Es más divertido el que tiene Lucas. Sí, tú, no, no, tú. No. Aparte del palo, viste, de golpe así. Empieza a sonar este. Sonido bastante horrible. De teléfono. Tiene puesto unos cargos y tiene un montón de bolsillos. Empieza a revisarlo. Y veo quién tengo el número agendado. No tienes agendado el número, es un número. ¿Sí? Hola, una voz femenina. Que cuida, que parece cuidar sus palabras. Hola, señor Pau Pau. Ustedes, disculpe, yo soy Cecilia. Si yo... soy amiga de algunos chicos que van ahí a la sala. Estamos con un problemita que quizá me parece que le gustaría saber. ¿Qué pasó? Los chicos están... Se metieron a buscar porquería y me parece que no está todo bien. ¿A dónde se metieron? ¿A mi cuarto? No, a unas calles de la sala de ensayo hay como una, ¿viste? Un barrio medio feo. Sí. Bueno, se metieron ahí a comprar y bueno, se escucharon tiros, no sé, yo me fui corriendo, pero los chicos me habían pasado tu número porque pasaba algo. Bueno, si te vuelven a enterar de algo, avísame, pero voy, en cuanto pueda. Recién esto. En cuanto pueda voy para allá, sí. Sí, sí. Bueno,
Espero en algún lado. Ok. Sí, sí. Ahora en un ratito te llamo y veo qué puedo hacer. Y te digo qué hago. Bueno, gracias. Gracias. Cuando estás bajando el teléfono y antes de que apretes cortar, se escucha que esta chica está bastante agitada. Y alguien le pregunta algo de fondo y dice, no sé, seguro que está con la cama. Dice. Yo escuché todo eso. A ver, vamos a tirar un dado, porque está. Opa. Tiene otra cosa. Podría haber escuchado el final. Un ratito. Es importante, pero bueno, ok. Podría haber escuchado el final y lo. Me llamó una tal Cecilia. Esa era la secretaria de. Sí, suena igual. Sí, ni idea, igual. Carino. Tan importante no sería. Porque... y dice que los pibes se metieron en cerca de casa en una de las calles en donde. Cuando no hay vos que decís los pibes, ¿te refieres a tus pibes o a los otros pibes? Pibes vástago. Exactamente, ¿vástagos o no vástagos? Sí, vástagos. Vástagos. Y porque los otros no están ya echando. Uh-huh. Y aparentemente se pudrió. ¿En quién? ¿En dónde? Por el barrio. Tipo, primicia. Ok. ¿Sabemos si hay en el barrio de Pau Pau o... Bueno, territorio de... No. Pero nada, están esperando aparte que vaya para allá, porque yo obviamente voy a ir, porque es... No, tranca, llamar a Ordóñez que mande un móvil. ¿Para qué voy? Estamos a una hora de viaje para allá. Sí, va bueno. Va a ser más rápido llamar a Ordóñez, decirle que manden a alguien a revisar, si tenemos gente preparada para estas cosas. Sí, sí, aparte, sí, igual de... Se me tengo la reunión ahora. Por eso. Sí. Tranca, no. Tenemos un montonazo de gente para esto. Van a llegar más rápido. Igual yo quiero saber qué pasa. Bueno, te van a informar. Le voy a mandar ¿qué? Un auto con 5 minions. Y... Mandalo a avisarle a la piba esta. Decirle que va a haber gente a ayudarle. Listo. Claro, hablé primero con Ordóñez. Sí, sí, le. Que Ordóñez te avise. Sí. Claro. Sí, sí. Hago eso. O sea, llamar a Ordóñez. Llamo a Ordóñez. Ordóñez, ¿Pau? ¿Algo? Sí, escúchame. Sí, pasó algo. Recibí un llamado algo raro de gente que está habitando mi refugio. Y nada, aparentemente se metieron en una calle, no sé, yo viste como que los dejo ser. Pero bueno, se metieron donde no se tenían que meter, aparentemente se pudrió. Vasos. Sí, tal cual. Sí, un montón de vasos. Y nada, puede haber vasos rotos, de hecho. Y nada, sí, si bueno, podés... Vamos a ver cómo hacer, pero... Vayas. Bueno. Sí, no, ni hablar del tema. Claro, tenemos la reunión con los de la quinta experiencia, que justamente yo quería conversar personalmente. Pero... Podemos hacer lo siguiente. Yo puedo mandar un grupo de extracción. Sí, eso sería. Claro. Y mantenerme al tanto de lo que. O sea, todo lo que es el territorio. Sí. O sea, no se metan en mi cuarto solamente, pero el resto. Ah. Bien. Ya lo voy a gestionar. Espero que no. No, no, en cuanto tengas noticia, vos me mandás. Me llamás, lo que sea. Yo ahora le voy a avisar a la piba, se llama Cecilia. De cualquier cosa te paso su número. ¿Sirve? Sí, sí. Pero bueno. Y nada, eso. Gracias, chao. Y corto. Y la llamo hasta Cecilia. Adiós. Sí. Chechu, escúchame. Ya hablé con gente que va a ir a darles una mano. Yo estoy sumamente ocupado, pero voy a ir en cuanto pueda. Le pasé tu número
Así que se va a comunicar directamente con vos. Y nada, cualquier cosa, métanse en casa, estén ahí hasta que llegue esta gente. A uno. ¿Y a quién voy a mandar? Sí. La gorra. Y no es la gorra, pero le va a dar una mano. No, no es la. O sea, no puedo ir yo, si no sabe que iría. O sea. Está bien, por ahora. Yo en cuanto pueda, igual voy. ¿Ustedes están. ¿Tienen armas? ¿O una forma de defender? Pero bueno, si viene alguien, nosotros nos quedamos esperando cerca de tu casa. Bueno, fíjate, ¿viste el sillón que está en la salita antes del baño? Ahí. Fíjate, abajo. No, papá, yo no quiero tocar nada, no quiero tocar nada. Están pasando cosas re feas, yo no quiero tocar nada. Bueno. Creo que voy a hacer más mal que bien. Bueno, entonces quedate tranca en casa hasta que llegue esta gente de una mano. Y ellos, aparte, se van a comunicar con vos, me van a avisar a mí, cualquier cosa. Así que, y en cuanto pueda, voy. Bueno, dale, gracias. Chau. Esto sí ya lo escuchaste, ¿no? ¿Qué fue exactamente lo que pasó? Supongo que Orden iba a Bilbao. Sí. ¿Pero fueron a Omar? Bueno, es que yo sepa o no, no sé si va a cambiar algo, no sé cuánto, estaba muy asustada esta piba aparte. Y sí cambia porque sabemos que tenemos que llamar de nuevo a todos los medios de comunicación para... No, los tenemos ya en alerta, no hay que llamarlo cada vez que pasa algo. Esperemos. ¿Qué pasa? A mí todavía no me respondieron, ¿no? Los Ramón Román barra... No, algo. Todavía no responden. No son de mirar mucho el celular. Bueno, y si lo mandamos a 27 con una notita, viste, colgada del cuello de tu parte. No. Porque voy a terminar con una notita colgada en el cuello yo. Ah, ¿sabes por quién? Sí. No se hacen así las cosas. Bueno, Rufi, ¿lo podés tener, si no, como preparado? No. ¿No? ¿Vos, Frank? Dime el dedo. No. Es que... No, es nada. Déjalo como está. ¿Lo mismo? Y vos lo dejaste así. Sí, bueno, o sea, la última... Y bueno, entonces. Lo único que falta es que si lo tengo que torturar, es que lo dejen bien. No, yo lo dejo así. ¿Tenés vendas o algo por el estilo? ¿Cosa de que no se te sangre? Sí. Se termina. Porque no lo necesitamos consciente ahora. Ah, ok. Y no queremos. No lo toco más. Angustiarlo, ¿no? Más mentalmente. Porque claro, después... por el hechizo que tiene, bueno, no va a poder decir nada. De que la sheriff vino y dijo que yo interrumpa, sí, la tortura paciente. Sí, también deja sentado que el paciente está siendo influenciado por un vástago desconocido. Claro. Y necesitamos que la tortura cese para poder descubrir quién es este vástago. Sí, lo sé, pero bueno, así funcionan las personas, viste, que son papeles. No. Si no los cuidas. Pero no lo necesitamos consciente ahora, cariño. Está bien. ¿No tenés 26 más? Sí, un par más, pero. No todos tienen la autorización. Claro. Bueno, 20 tienen la autorización, pero no todos. Bueno, igual 20 son un montón. ¿Hace cuánto que me mandaban ustedes que tengan esta autorización? Bueno, en realidad sí, cuando agarramos los de Puerto. Ah. Uy, ahí fue una semana. Me imagino. Que igual tampoco sacaron mucho. No, estaba bastante bien plantado. Sí, eso escuché. Y eso, claro, digamos, ¿eh? Sí, eso escuché. Bien. Lo van a dejar para que lo preparen, para que lo trasladen. Sí, sí, que vaya preparando el delivery. El restaurante está preparando tu pedido. que llevaron ahí gente del puerto. Caminar a la sheriff, se pregunta si no habrá quedado gente
que entró en conflicto directo con vástagos en fiesta. No, eso fue una masacre. Nada. No, ahí no se tomaron pendientes. De hecho, bueno, voy a decir posible. Yo leí la pendiente. Cuando leí las paredes. Me imagino, me imagino. Estuvo bien. Estuvo bien porque nada. No, no hubiera. Al final un festón para usted. El partido, la copa. Sí, sí. Hace sí. Una caravana. Sí. Medio artista, para mí. Eso me agrega. Pero. Pero entendible también. Entendible. Es la crianza, tal vez. Pues puede ser. Che, bueno. Bien. Muchísimas gracias por toda tu ayuda. Ha sido. Mi casa es su casa. Cuando una maravilla. Venir aquí, si bien, y nos vamos a asegurar también de estar contribuyendo de la misma forma cuando necesiten. Si necesita, bueno, esto que hago yo, de que va y viene, va y viene, va y viene, eso está a disposición de. Perfecto, lo retenemos en cuenta. Y bueno, que también sepan que pueden hacer ustedes. No es necesario ser tan vivo. Está bien, no me parece bárbaro. Tal vez en futuro arreglemos algo. Ahora, de momento, nos tenemos que ir medio rápido porque estamos un poco justo. Tenemos ahí otra reunión, mucha burocracia. Mucha burocracia. Ya le preparamos esto, lo dejamos un paquete. Dale, perfecto. Y cuando esté el repartidor en camino, te avisamos. Perfecto, así será hecho. Genial, muchas gracias. Se despiden de Rufino, de este individuo bastante, bastante perturbado. Sí, papá estaba pensando si esta persona realmente está trabajando o no. Parece que trabaja y se divierte. Porque, claro, o sea, realmente no es un trabajo para el tipo porque es su vida total. No, pero aparte es un hobby. Sí, sí, sí. Cuando necesiten, traen, no hay problema. Sí, 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 sí. ¿Quién pudiera, la verdad? Bueno, yo no. La verdad que tanto a Luca como a Pau Pau, esta situación de este lugar nos afecta bastante. Si bien Luca está más acostumbrado a ver cosas así, saber que los pastados son mucho más despiadados de lo que se ve a veces, también lo creo. Este Rufino parece estar más insensibilizado a este tipo de cosas que incluso gente. Que no se quede atrás. Okay. Que parece estar bastante menos afectado. Y sí. Bueno, gracias de los vicios. Considerando que nos queda mucho conocer esta noche, este quizás es un buen momento. Para que cortemos nuestro. Y si vamos a arrancar la charla. Hemos deliberado cómo van a encarar los reparadores de reputaciones estas diferentes problemáticas a las que se enfrentan. Sí. Han conocido qué hace la camarilla de la ciudad de las flores con sus indeseables. Sí. Y tienen ya para esta misma velada, potencialmente, dos. Una segunda, una que puede llegar a ser bastante. Así que vamos a continuar con nuestra crónica el viernes que viene. Antes que nada, gracias a los tres, la verdad que me encanta jugar con ustedes. Gracias a todos. Son una máquina de generar, que no pueden parar. Gracias a León, que está ahí atrás, sosteniendo todo. Entrando y saliendo, bien corriendo, se tira al piso. Alegates que nos dejaron. Y también, o sea, está controlando a Vecna, fuente de maldad absoluta. Sí, sí, sí. Es un trabajo. La verdad que, bueno, gracias a todos los que vinieron, los que pasaron, los que se quedaron a escuchar nuestra partida y los que lo hacen siempre
La primera llamada de Papón. ¡Sí! ¡Sí! ¡Por fin! Wow. Gracias. Creo que no sé si la más problemática de todas. Sí. O sea, no le gusta que lo llame. No. A nadie le gusta que lo llame. No, a nadie le gusta que lo llame. ¡Doy fe! Sí, en eso Luca tiene experiencia. No, ¿sí? Nadie llama para decirte, che, te ganaste la lotería. Sí, che, mirá, ¿no? Pasó esto buenísimo, no. Es que buena, mala, no sé si te ganan. Claro, aunque sea con cambio, no sé, algo bueno que te pasó a vos, no sé, que no tenga nada que ver yo, pero... No sé, un paciente, ¿viste? Algo como tenemos para... En un momento pensé que me llamaban para ofrecerme algo. Claro. No, cambio de compañía. ¿Tarjeta de crédito? No, no era la tarjeta de crédito para Pau. Sí. Bueno, como decía, gracias a todos, a ustedes, sobre todo, ¿qué te pareció? ¿Qué viene pareciendo? La vuelta, la tercera temporada. Siento que, o sea, tenemos los recursos. Siento que se nos salen entre los dedos. Sí, sí. Ay, la desesperación cuando Borjonis empezó a tirar las cosas y era como, ok, esta es peor que la anterior. Esta es peor que la anterior, que era peor. Pero esta también es peor. Esto es complejo el trabajo. Pero vamos a Borjonis, fue dando tiempo también. El Teca dice que vayamos a Discord. Que al parecer fue a muchos memes. Sí, el Teca estuvo ahí dando los premios de Discord, le agradecemos también a Patricia. Hay que mudarlo a Rosario. Perdiste. No, esto ya no depende de él. No lo están apuntando con pistolas desde los pies acá. No, para nada. No. Bueno, volvemos a agradecerle a todos. Bueno, de toda la intro, todo, que te pasaste increíble, una locura. Y el salto que estamos haciendo a la presencialidad, la verdad que está buenísimo, es un desafío para todos. Y bueno, intentaremos, como decíamos antes, que se haga cada vez más... Sí. Más Estaba pensando en sí. Bueno, para recordarles que este sábado es el último del mes, Luno se estaba, lo va a estar deleitando con otro video, otra review de una peli de D&D, que viene haciendo toda esta. Una hipotella. Ay, lo hace para que no tengamos que hacerlo nosotros. Sí, la sufro yo para que. Es una buena palabra. Que bueno, no saben cuál es la peli que va a hacer la review este sábado. Van a poder, como lo pueden ver, en bueno, el domingo tenemos la última review de D&D antes de un pequeño taller que venimos preparando para ustedes. Son un setting muy divertido y burocrático. Para jugar, que nos va a estar esperando. Y ya se van a enterar más cerca del momento de cuál se trata. Recuerden también que van a tener disponible por nuestro canal de YouTube esta sesión el próximo miércoles por la noche. Y bueno, gente linda, hermosa, muchas gracias por venir. Y bueno, los dejamos por hoy. Y hasta el viernes que viene, que tendremos más jardineros presentes. Sí. Aquí en la tarde. Sí. Chao, gente. Gracias. Todo.